viernes 13 de octubre del año 1307, la Orden del Temple fue destruida. El rey francés Felipe IV, apodado el Hermoso, y el Papa Clemente V, con falsas acusaciones, lanzaron sus tropas por toda Francia esa misma noche para acabar con la orden y apresar a los caballeros templarios. Muchos fueron asesinados, quemados o encarcelados y obligados a confesar cualquier cosa bajo tortura. Algunos caballeros lograron salir de Francia y poner a salvo a sus familias y también sus grandes secretos. Fueron perseguidos de manera implacable por los enviados del rey francés y del papa. Auténticas hordas de mercenarios, proscritos y aventureros, ansiosos de atrapar a los últimos caballeros templarios y sus supuestos tesoros, terminaron por consumar el crimen. Muchos de ellos murieron, combatiendo para proteger a los suyos. Pero otros muchos consiguieron poner a salvo a sus familias y después desaparecer, dejando atrás la tierra que nunca más volverían a ver. Sus tesoros y sus misterios nunca cayeron en las manos de sus verdugos. ¿Qué tal sigues? Leonor. Oye, si quieres, damos la vuelta y nos volvemos a casa. Sabes que me encanta este sitio. Lo que pasa es que desde que hemos entrado en el valle, no paran de venirme recuerdos a la cabeza. A eso me refiero. Quizás es demasiado pronto para volver. Y mucho más para quedarte. Hace solo un año. Por mucho que te guste este sitio, te vas a sentir muy sola. Aquí fui tan feliz con Juana. He pasado los mejores momentos de mi vida. Así que una cosa compensa la otra. Cada vez que teníamos unos días libres, Juan me traía aquí. Me enseñó a ver este lugar con una mirada que jamás me hubiese imaginado. Mira este anillo. Era suyo, lo llevaba siempre puesto. Él tenía un lunar en el dedo de al lado y yo le decía todo el tiempo que para qué quería un anillo si ya tenía uno natural. Las cosas que recuerda uno cuando pierdes a alguien que amas.
¿Es ahí donde pasó? Sí. Sigamos, ya falta poco. Así que la nueva maestra, ¿eh? Sentaos, sentaos las dos. La verdad es que me sorprende que la plaza se haya cubierto tan pronto. Otros años la convocatoria para maestros ha quedado desierta. Nadie quiere encerrarse en estos valles. A mí me encantan. Mejor así. Pero no te creas que aquí vas a poder enseñar a estos críos más que algunas letras y las primeras cuentas. Mano dura es lo que necesitan. Bueno, seguro que algo más se puede hacer. No te creas. Este es un ayuntamiento pedáneo. Y la escuela también. De concentración. Como un campo de concentración. recogida, vamos. Es la única escuela pública que queda abierta en todo el valle. Aquí vienen críos de las aldeas de alrededor y cada uno es de su padre y de su madre. ¿Qué quiere decir? De diferentes edades y de cursos y todo eso. Revueltos. Lo de siempre, ya lo verás. Seguro que no va a ser un inconveniente. La mayoría, bueno, los pocos niños que quedan en la zona van a un colegio como Dios manda, fuera del valle. Sus padres ya se ocupan de pagarles una educación de provecho. Haremos una labor especial. Pero no. Se empeñan en que tengamos un maestro aquí cada año. ¿Y eso le molesta a usted? Es que tengo mucho carácter. Y me enciendo al ver que el presupuesto se gasta en culturizar a unos gañanes que nunca saldrán de aquí. En vez de gastarlo en cosas de provecho, como en los cotos de caza, por ejemplo, que eso sí que produce un buen dinero. Aquí somos cuatro. Si me dejaran a mí, y van a saber lo que es bueno. Seguro que sí. Señor alcalde, aquí tiene el contrato de la maestra. Leonor Valdeluz. Aún está hasta tiempo de echarte para atrás. Yo nunca me echo para atrás. Bueno, ya está. Empiezas mañana. Que disfrutes del trabajo. Haciendo amigos, ¿eh? Leonor, que te vas a poner en contra del alcalde desde el primer día. No sé por qué he reaccionado así, pero no he podido evitarlo. Igual se lo merece el prepotente, sí. ¿Seguro que no quieres que te ayude a instalarte? Tengo que poner en orden algunas cosas y me doy una vuelta por aquí de paso. Muchas gracias por traerme. Te llamo luego. Buen viaje. Thank you.
Buenos días, chicos. Yo soy Leonor, vuestra nueva profesora. Vamos a empezar porque cada uno diga su nombre y su edad, ¿vale? Empieza tú. Soy Manuel. ¿Y? Tengo 11 años. Ahora tú. Yo soy Aquilino y tengo 11. Vale. ¿Por qué no sentáis un poquito más cerca? Aquilino, ¿por qué no te sientas ahí? Nuestras familias no se hablan. Ya. Pues habrá que ir haciendo algo con eso. Cuando terminé magisterio, hice Bellas Artes. Sí, eso no tiene nada que ver, Leonor. Ya, pero es que voy a tener un montón de horas libres en el pueblo. Me gustaría poder tener la llave de la ermita y entrar a hacer unos dibujos. Que vale, pero vas a tener que esperar a que vuelva el alcalde. Y va a estar en la capital toda la semana. Ay, no me hagas eso, Luisa. Yo se lo digo cuando vuelva. Una vez vinieron a hacer un documental y no sabes cómo se puso. He hecho una furia. Y eso que solo querían filmar en el exterior. Como tiene tan buen carácter. Que no te vea nadie. Si no, cuando vuelvas se lo cuentas tú. Gracias. Te prometo que no se va a enterar. Thank you.
vagan a la espera de hacer lo que no pudieron terminar. Te digo que allí pasó algo. También apareció la loba. Esa loca. Le diría a Genara que se entere. Entre mujeres siempre es más fácil. Últimamente por el valle hay demasiada gente que no conocemos. Te estás trastornando. Mi padre nació en Guinea, pero murió en la mina. Vamos a esperarlos, que quiero daros la lección de hoy. ¿Vas a dar la clase hoy aquí? Sí. ¡Bien! Mira cómo se quieren. ¿No vamos? Buenos días, maestra. Soy Genara, la mujer del alcalde. Vamos, la alcaldesa. ¿Qué? ¿Hoy toca excursión? Sí, vamos a dar la clase en el río. Ah, vaya. Yo creía que estudiar se hacía en la escuela. Bueno, la escuela es el universo entero. Ya. Yeah. Este es mi sobrino. No tiene padre. Nunca lo ha tenido. Y su madre, mi hermana, hace años que vive en Francia. Así que tenemos que cargar con él. Una buena pieza. Es lo más terco y rebelde que ha visto nadie. Te tienes que portar bien con la madre. ¿Qué hace? Anda, vámonos. Bueno, lo dicho. Hasta otro día. Bárbaros. ¿Estás bien? No. Hoy os voy a contar por qué el río pasa por aquí. Ya sé que estás harto de ver el río todos los días, pero es importante aprender por qué las cosas son de una manera y no son de otra. Mira, un cauce de agua va desgastando el terreno a lo largo de miles de años, hasta formar un valle tan precioso como este. Los cantos rodados, que son estas piedras, se llaman así. ¡Señorita! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Niñas, tranquila. A veces los mayores recordamos cosas y se nos va un poco el santo al cielo, ¿eh? Vámonos. Thank you.
¿Estás buscando algo? ¿O es que te gusta fisgonear en casa de los demás? No hay mujeres como tú en estas tierras. Si te aburres, ven a buscarme. Yo puedo darte lo que necesitas. Es la piel de un animal salvaje. Acabo de desollarlo yo mismo. No puedes saber eso. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a denunciar? Mira cómo tiemblo. ¡Dimas! En la parte de atrás del coche hay una osa. Estaba preñada. Se la echas a los perros de mi hermano y la cría me la preparas a mí para la cena. Lo siento. No sabía que hubiera nadie aquí. Soy el agente forestal. Y tú solo puedes ser la nueva maestra. Leonor. Miguel, encantado. Hola. Es el lugar más hermoso para contemplar el amanecer. Sí que lo es. Yo subo muy a menudo. Creo que vivo en el valle solo para poder subir aquí cuando quiera. Es precioso. Le llaman la Roca de las Hadas. Dicen que es un lugar mágico. Bueno, ya sabes tú las cosas que se dicen. ¿La primera vez que subes? Sí. No, no. En realidad no. Es la primera vez que subo desde que vivo aquí. Ya. Pero hace años subí algunas veces con mi marido. ¿Estás casada? Ya no. Murió hace un tiempo. Lo siento. Soy un poco torpe. He subido hasta aquí para estar sola con tus cosas y aparezco yo haciendo de guía montañero. Mejor te dejo tranquila. Espera. Tengo que ir al colegio, así que bajo contigo. Has madrugado mucho para subir hasta aquí. Bueno, en realidad no he pasado muy buena noche. Demasiadas emociones desde que he llegado. Espero que te acostumbres. Es un buen sitio para vivir. Siempre y cuando te guste la soledad, no ver a nadie durante días o quedarte aislada durante el invierno. Sí que lo es.
Solo espero que se conserve así. Bueno, para eso, entre otras cosas, estoy yo aquí. Me alegro. Hay algunas cosas muy antiguas que se van a acabar echando a perder. La ermita. He estado dentro y tiene una gotera que acabará por arruinarla. Ya, pero eso es competencia de patrimonio. Ahí yo no puedo hacer nada. Ya, pero es enorme. Ha calado el techo y está mojando el suelo, y solamente con el rocío. Si un día lloviera con fuerza, no me quiero imaginar. Bueno, yo a veces me paso por allí y echo un vistazo, pero no hay mucho que yo pueda hacer. ¿Tú tienes llave? Sí, claro. Si la necesitas, pídemela. Vale. Por cierto, hablando de algo que sí es competencia tuya, ayer vi una osa despellejada. Ya no hay forma de encontrar nada. Ese hombre es capaz de darme miedo. Te creo. A ver, Aquilino, te vas a poner ahí. Va. Y tú, Simón, a su lado. Manuel en esta piedra, ¿vale? Y tú conmigo, Berta. Quiero que hagas un dibujo de la ermita desde el punto de vista en donde se ha colocado. Esto. Yo no puedo arreglarlo, pero sí podemos aliviar un poco los efectos de la gotera. Gracias. ¿Y las mantas? De vez en cuando, sobre todo en invierno, subo hasta aquí y dejo algunos alimentos en la puerta o unas mantas como ahora. ¿Para qué? Bueno, ya la habrás visto. Es una vieja tan rara y tan orgullosa que si se lo diera yo mismo no lo aceptaría. Mira. ¿Qué es esto? No lo sé. Cuentos de viejos. Se lo cuentan a los niños del valle desde que son pequeños para meterles miedo. Lo llaman la Hermandad Blanca. Así no sale ninguno por la noche. Pues mi madre dice que es mentira. ¿Ah, sí? ¿Eh? Puta perra. Ya verás cuando vuelvas.
Dice tu hermano que ha sido un cortocircuito. Si él lo dice, será. La instalación eléctrica la hizo él mismo. Ya me contarás. ¿Vosotros qué coño miráis? Habrá que llamar a los del seguro para que se hagan cargo de este desastre. ¿Y esos a dónde coño van? Creo que habrá que llamar a alguien más que a los del seguro. Buenos días. Hola. ¿Has pasado mejor la noche? Sí, creo que sí. Venía a traerte esto. Estás sintonizado con el mío. He pensado que te sentirás más tranquila si estás comunicada. ¿Y puedes hacer esto? Claro. Tengo dos y estoy yo solo. ¿Con quién voy a hablar si no? Gracias. Me vendrá muy bien. También quería invitarte a conocer los sitios del valle que nadie conoce. ¿Cuándo? Ya he acabado mi trabajo por hoy. Diréis que esperen un poco, que estoy ocupado. No piden que les reciba. Han llamado para decir que está en la nave de su hermano y que si quiere que se pase usted por allí. ¿Cuánto interés por una mierda de huesos? Buenos días, alcalde. No sabía que venían hoy. Nosotros tampoco. Bueno, esto está resuelto. Los de la científica dicen que los huesos tienen más de 100 años y que no tienen ningún valor forense. Y a los de la universidad tampoco les interesa. No son lo suficientemente antiguos a nivel histórico. Así que es competencia suya. Pues si no tienen valor, lo mejor es tirarlos al vertedero. El esqueleto de la mujer muestra signos de tortura. Seguramente le arrancaron violentamente alguna joya o collar que llevaba al cuello y le destrozaron las vértebras. Es chula, ¿verdad? Casi no la vemos. Estaba debajo de los cuerpos, detrás de una cota de malla oxidada. Estaba enrollada en una piel engrasada. ¿Está hasta limpia? Bueno, nosotros hemos terminado. Nos vamos. Los esqueletos son suyos, alcalde. Pero esta me la llevo yo a la facultad para estudiarla. Aunque no soy un experto, parece del siglo XIII, y tiene unos símbolos muy extraños. Hasta otro día. Tienen un valle muy bonito. En cuanto pueda, vendré a hacerles una visita. ¿A qué esperas? Pasada de valle, ¿verdad? La verdad es que hay sitios. ¡Ay, cuidado! Menos mal que has pelado a tiempo. Nos hemos salvado por poco. Está bien.
hablen de gilipolleces. Al final vamos a tener nuestra recompensa. Ya hemos conseguido 2 de los 3 objetos. Solo falta la copa. ¿Por qué no llamamos para que vengan a por estos 2? Si aparece el otro, lo sacamos luego. Porque el valor es muy diferente. Por los 3 juntos nos pagan una fortuna. Y por 2 no llegan a la mitad. De todas formas, yo creo que el interés que tienen por ellos va mucho más allá de que sean antigüedades. ¿Quién puede querer cosas tan viejas? Eso no es asunto tuyo ni nuestro. ¡Suelta eso, tarado, que lo vas a romper! Para alguien, tienen un valor que nosotros no sabemos. No nos irán a dejar en la estacada, ¿no? Tú nunca les has visto. ¿Y eso qué más da? Solo sé que están en Roma. Deben ser gentes muy importantes para pagar tanto y para hacernos callar como lo hacen. Tienes razón, el tonto. ¿Razón en qué? Hay que abrir el libro. ¡Que no se puede abrir! Igual pone alguna pista de la copa. Ya lo hemos intentado y no podemos estropearlo. Con la radial le daba yo. Sé que está ahí. No me pienso mover de aquí hasta que salga. Señora, por favor. Volad, hermanos. No tengáis temor. Id en dirección a la luz que os espera.
de la que un día salisteis. Él secará toda lágrima de vuestros ojos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni gritos, ni dolor. Porque el mundo del que partís ya no existe. Saldrán a vuestro encuentro los seres a los que habéis amado y los que os han amado a vosotros. Quizá no lo reconozcáis. No importa. Ellos sí os reconocerán a vosotros. Y vuestra alma y vuestro corazón también a ellos. Más, Sara. Esto ha sido un error. Tranquila, cariño. Porque mañana voy a por ti. Estoy loca. Ya no sé qué realidad y qué me estoy inventando. Tengo miedo de mí. No sé si soy capaz de hacer algo que no quiero hacer. Yo salgo ahora mismo para allá. Y cuando te despiertes, estaré a tu lado. Desde que ella ha llegado están pasando cosas muy raras. Incluido lo del incendio de tu nave. Hasta ahora no se movía nada en el valle sin que nosotros lo supiéramos. No sabemos si ella tiene algo que ver. Pero lo mejor sería que no estuviera aquí. Yo sé cómo bajarle los humos. Todo esto pasa porque no te diste cuenta de quién era. Yo qué sabía cuando mandaron el nombre de la nueva maestra. Los apellidos del marido. Que en paz descanse. ¡Tú cállate! Te he dicho mil veces que no digas nada de lo que se dice aquí. ¡Estúpido! ¡Retrasado que nos vas a buscar la ruina! ¡Bruto imbécil! El marido ya nos causó bastantes problemas durante mucho tiempo. Casi encuentra el libro. Mira, gracias a eso lo tenemos. ¡Déjate de historias, eh! ¡Hay que acabar con esto! A ver si esta vez lo hacéis bien. Suerte he tenido con vosotros dos, joder. Thank you.
Hola. Hola. Cuando llegué estabas inconsciente. En cuanto te espabiles un poco, cogemos tus cosas y nos vamos. Te la he vendado yo, Leonor. Espérate. Ahora no puedo irme. ¿Qué pasa, Leonor? Tengo que hacer algo. ¿El qué? No lo sé. Pero si no lo hago, ella se va a quedar sin hacer. Es como el anillo de Juan. Sara, yo no sé lo que me está pasando, pero por fin empieza todo a tener sentido. Ya. Cuando te aclares, me llamas. Ya sabes dónde estoy. Toma, te había traído una empanada y si no te la quedas, se va a estropear. Gracias. Voy a arreglar unas cosas en el trabajo y vuelvo. Que cualquiera te deja sola. ¿Estás buscando algo? ¿Es a mí? Lárgate de aquí y déjame en paz. No sé qué te traes entre manos, pero seguro que no es bueno. ¿Qué sabrás tú lo que es bueno? Dímelo tú. Parece que hay algo que no va como esperabas. Aunque tú sabías cómo pararle los pies, ¿eh? La pieza era antigua y rara. Tenía los mismos símbolos que la espada. Y dices que lo llevaba al cuello. Sí. Aquí está pasando algo que no sabemos, pero seguro que quieren jodernos. Alguien se ha ido de la lengua. Y se han enterado de que están apareciendo las piezas. ¡Quieren quitarnos el negocio! No podemos esperar más. Hay que acabar con esto. Tú, Ramón, vete hablando con nuestra gente de confianza. Yo me voy a llamar desde la emisora al que nos lo encargó para decirle que le damos lo que tenemos, el libro y la espada, aunque perdamos dinero. Mañana lo sacaremos del valle. Pero antes, esta tía nos va a dejar tranquilos para siempre. ¡Tú! ¡Vente conmigo! Thank you.
pasado? Venía porque no respondías a la radio. Creo que ha entrado alguien en casa. Bueno, espérate aquí, ¿vale? Te mueves. No he visto nada, ni tampoco había nada roto. ¿Estás segura de que ha entrado alguien? No. Mañana vengo a verte si quieres. No, no. No te vayas. No creo que pueda aguantar mucho más. No puedes darte lo que tú quieres. Tengo el corazón tan lleno de heridas que no me cabe nada más. ¿Leonor? Buenos días. Tú debes ser Sara. Encantado. Voy a preparar un café. ¿Te pongo uno? Yo también sé quién eres. Y te voy a decir una cosa. Leonor es la mejor persona que conozco y la mejor mujer. Tú no sabes nada de su vida, ¿vale? Está pasando por momentos muy difíciles. Es muy valiente. Y está haciendo todo lo que puede para salir adelante. Y no ha venido aquí para que venga el primer paleto que pasa por delante y se la tire. Y luego presuma con los amiguitos. ¿Te estoy hablando claro? Perdona, pero si me lo permites, yo también te voy a decir una cosa. Para mí, Leonor es la mejor mujer que conozco. Nunca haría nada que le hiciera daño. No. ¿Pero tú qué sabes de mi vida? Nada de lo que has visto es lo que parece. Y me alegro de haber venido anoche a cuidar de ella, porque es lo que necesitaba. ¿Cómo quieres el café? Perdió a su marido en un accidente en la entrada del valle. Ella también estuvo a punto de morir. De hecho, estuvo un mes en coma. ¿Fui yo quien los encontró? No lo sabía. Acaba de incorporarme a mi puesto de agente forestal. Era mi primer día. La imagen fue terrible. Debieron estar más de un día allí tirados. Cuando me acerqué, pensé que los dos estaban muertos. Había un montón de sangre. El coche ardió por completo, no quedó ni rastro para descubrir cómo fue realmente el accidente. Estaban pasando aquí unos días, como tantas otras veces. Leonor estaba embarazada. Rompió aguas y se fueron al hospital, a la ciudad corriendo. Ella perdió el bebé. Joder, desgracia. No. Cuando digo que ella perdió el bebé, me refiero exactamente a eso. El bebé desapareció. Con el impacto, debió salir expulsado de su cuerpo. Nunca lo encontraron. Yo sé que a veces lo busca en la orilla del río. Y dice que recuerda vagamente como si un animal lo arrastrase o lo devorase. Dice que lo llegó a oír. ¡Qué horror! No sabe si lo que dice es verdad o si lo inventa.
Se despierta sudando y cree ver cosas raras que la atormentan. Yo le he dicho que vaya a un especialista, pero no quiere. ¿Y por qué viene a quedarse aquí? Pues eso mismo me pregunto yo. Ella dice que le gusta hacer frente a las cosas cara a cara. Aunque yo creo que hay algo más fuerte que ella que le impulsa a quedarse aquí. Te agradezco mucho que te quedas esa noche con ella. Cuando llegué estaba aterrorizada. Decía que alguien había entrado en la casa, pero ya no había nadie. Por eso olía tan mal en la entrada. No sé a qué viene tanto miedo a la muerte, los fantasmas y las manifestaciones del otro lado. El terror hay que tenérselo a los vivos, que son capaces de hacer auténticas atrocidades en nombre de la verdad. Toma, bébetelo. Es vino caliente, con otras cosas mías. Pero bébetelo despacio, que si no hace demasiado efecto. El bien. ¿Qué sabrán ellos lo que es el bien? Solo esperan dominar las almas de los hombres para conseguir el poder. Ya me contarás qué bien hay en arrojar a las personas a la hoguera. Durante siglos lo han estado haciendo. Han matado a millones de inocentes. Pero se presentan como los representantes de Dios en la tierra. Falsarios. Algunos se opusieron a tanta matanza y tanta mentira, pero entonces los destruyeron a ellos. No te entiendo. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Todo el bosque te conoce. Has estado dando alaridos como una urraca durante días para que te diga algo que calme tu ánimo. Sin embargo, lo que yo pueda decirte no te tranquilizará. Te inquietará. Y te llenará de angustia. Nada puede ser peor de lo que ya estoy viviendo. Ya lo creo, que hay cosas peores. Pero esto te ayudará a salir del sueño del miedo en el que vives. Ahora presta mucha atención.
Porque la historia que voy a contarte empezó hace mucho tiempo y todavía no ha terminado. Y tú formas parte de ella, aunque no lo sepas. Hacia el año 1300, una guarnición de templarios que huían de Francia tras la destrucción de su orden cruzó las montañas para refugiarse en el sur y poner a salvo a las familias de todos ellos. Le seguían una tropa de asesinos, hambrientos de sangre y de riquezas. Los caballeros. Qué contraste con los sicarios, ¿verdad? Eran atacados continuamente en los bosques. Algunos de ellos murieron en el combate. Pero aún así lograron poner a salvo a la mayor parte de las familias. El rey y el papa mandaron contra ellos a cualquiera que estuviera dispuesto a robarles, violarlos o matarlos. Les garantizaban impunidad absoluta y un lugar en el cielo, como si fuera suyo. La recompensa era quedarse con sus bienes. Pero todo se les complicó cuando decidieron seguir al destacamento de Jacobo de Montsegur. Ya no estaban poniendo solo a salvo a sus familias, sino que cumplían una misión secreta. Traspasar parte de sus conocimientos y la misión de la orden a sus sucesores. El crimen contra ellos adquiría así una relevancia inesperada y comprometía las almas de los templarios durante los siglos que fueran necesarios para cumplir su misión. Un guía de las montañas los traicionó cuando estaban a punto de desaparecer para siempre. Heridos y agotados, el pequeño grupo de caballeros llegó hasta aquí, al pueblo de Villafranca, y se refugió en la fortaleza. Ante sus murallas se libró la desigual batalla. Se conformaron con apoderarse de los objetos que se encontraban. Pero algunos de ellos fueron especialmente guardados en diferentes lugares de este mundo. Jacobo transportaba tres. La copa de la esperanza, la espada de los inocentes y el libro de la liberación. Les costó la vida, pero los sicarios nunca pudieron apoderarse de ellos, aunque estuvieron muy cerca. Quisieron borrar su memoria, como si nunca hubieran existido. Pero no lo lograron ni siquiera quemando media Europa. Hoy todo el mundo los recuerda y muchos desean de alguna manera que regresen de nuevo. Mientras tanto se hinchan a comprar libros que les hablen un poco de ellos, aunque ninguno dice nada. Porque nadie puede saber nada. Los mercenarios que perpetraron el crimen y sus familias nunca regresaron a Francia. Sus amos les ordenaron que encontraran los tres objetos que transportaban los caballeros templarios y no regresar hasta haberlo conseguido bajo pena de muerte. Se instalaron aquí, en estos valles. Y desde entonces viven como si aún recordaran que tienen alguna cuenta pendiente. Durante siglos han sido capaces de cualquier cosa, con tal de dominar la comarca. Pero el ser humano está lleno de trampas. Su orgullo es alimento del diablo. Y su codicia es suficiente para hacerlos seguidores del mal. Buenos días. Hay unas huellas en la curva que parecen de su tractor. ¿Y qué? Paso por aquí todos los días. Ya. Solo era por si sabía alguna cosa que nos diera alguna pista del por qué se detuvo el coche de los arqueólogos antes de que le cayera el tronco encima. No.
Pasas por aquí todos los días, pero nunca te detienes en la curva porque cortarías la carretera. Pararía por algo. Ya. ¿Y tiene usted alguna idea de cómo pudo caer el tronco? Se soltaría. Ya. Bueno, si se acuerda de alguna cosa, avísenos. Todos murieron, excepto el jefe de la unidad, Jacobo de Monsegur, que guardó y protegió el tesoro. Logró llevar a su familia hasta el interior de la ermita. Allí descubrió bajo el altar un hueco, la cripta, donde escondió a su mujer y a sus dos hijos, un bebé de pocos meses y una niña de 4 años. Cuando ya el silencio lo impregnaba todo, y creyéndose a salvo, Jacobo vio cómo las paredes empezaban a chorrear un líquido de intenso olor. Era aceite que alguien vertía sobre ellos. Hizo un último intento para salir a combatir. ¡Magnet! Pero fue imposible. Hay 3 espíritus que reclaman venganza. Uno ríe, otro llora y otro grita. El horror y las fuerzas del mal, desatadas con tanto crimen, escapan al control de los hombres. Ya solo queda la batalla final para liberar a los inocentes. Después, mataron a las niñas que encontraron en la aldea. Eran 2. Una hechicera realizó sus negras artes, sellando la cripta con su sangre inocente en un ritual de magia negra. Para que nadie nunca pudiera sacar la verdad a la luz. Pero la fuerza de la verdad es incontenible. Y siempre acaba prevaleciendo. Siempre. ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué 3 espíritus si ellos eran 4? En el último instante, antes del crimen, alguien sacó de allí a la pequeña hija de Jacobo. Se llamaba Leonor. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? No. ¿Qué dices? ¿Una descendiente? Todos somos descendientes de alguien. La primera loba era la nodriza de los hijos de Jacobo. Desde entonces, una mujer de mi familia, en cada generación, ha cumplido con el compromiso de conservar su memoria. Y quizá de esperar el día en que la justicia resplandezca para siempre. Desde que abriste la cripta, los caballeros están esperando que hagas lo que debes hacer, aunque no sepas cómo. Yo solo sé que me muero de miedo cuando me pasan esas cosas. Ellos quieren comunicarse con nosotros, contigo. Pero a veces no entendemos lo que quieren decirnos ni cómo, y nos asustamos. Sus almas no han descansado durante siglos, esperando que alguien las libere. Y ahora está sucediendo.
Eres la primera persona que va a verlo. Yo solo conozco la primera página, igual que mis predecesoras. Oye, ¿tú siempre has vivido aquí? No, qué va. Yo era profesora de ciencias en un instituto. Ay, me encantaba cómo eran los chavales. ¿Y qué pasa? Hasta que un día llegó alguien y me dijo: te toca a ti. ¿Y lo dejaste todo y te fuiste sin más? Yo no sabía de qué me estaba hablando. Hasta que comprendí que hay cosas importantes de verdad y tan reales como que el sol sale cada mañana. Cuando la copa vierta su esencia tres veces sobre esta tierra, el guardián empuñará la espada de los inocentes y el libro de la libertad será abierto de nuevo. Cuando la copa vierta su esencia tres veces sobre esta tierra, el guardián empuñará la espada de los inocentes y el libro de la libertad será abierto de nuevo. Entonces, todo sucederá. ¿Lo recuerdas todo? Cuando la copa abierta su esencia tres veces sobre esta tierra, el guardián empuñará la espada de los inocentes y el libro de la libertad será abierto de nuevo. Entonces, todo sucederá. No quiero que lo recites. Quiero que lo comprendas. ¿Lo entiendes? Sí. Pero no. Ellos debían entregar ese libro a otros para que lo pusieran a salvo. Pero no pudieron hacerlo. Yo tampoco lo entiendo. No somos lo que decimos que somos. Somos lo que hacemos. Y yo solo soy una pobre mujer que ha dedicado su vida a perseguir un sueño que empezó hace cientos de años. Y ya no sé cómo seguir. Estamos juntas en esto. Estamos unidas, no sabemos qué hacer, pero estamos unidas. Juan, mi marido, decía siempre que todos los seres humanos somos uno. Ya está bien. Cuando la copa abierta su esencia tres veces sobre esta tierra, el guardián empuñará la espada de los inocentes. Esto es algo enorme, demasiado grande para mí. Y el libro de la libertad será abierto de nuevo. Yo solo soy la descendiente de la niñera. Entonces, todo sucederá. No hay que hacer concesiones al desánimo, aunque los motivos para ello sean abundantes. La única, la más secreta, la auténtica misión de aquellos caballeros es desconocida por todo el mundo. Y así tiene que ser. Pero tú tienes que conocerla. Aquí estoy. Aunque tengo mucho miedo. Se ha dicho que los destruyeron para robarles sus riquezas o quitarles su poder y su dinero. Pero es mentira. Otros dicen que fueron destruidos porque vivían como los cristianos originales, como los pobres. Y había que acabar con ello porque ponían en evidencia en qué lo habían convertido en Roma. Pero esa no es la verdadera razón, ¿verdad? Cuando escuches lo que voy a decirte, tu vida cambiará para siempre. Llevo toda la vida esperando este momento. La misión de los caballeros del Temple, a la que dedicaron toda su vida, era y sigue siendo preparar la próxima venida. La venida de
De él. Del esperado. Del deseado. Del libertador. Ese fue el verdadero motivo de su destrucción. Impedir que cumplieran su misión. Fueron exterminados para impedir que él regrese. Impedir que regrese el elegido. Impedir que regrese él. Para que todos los seres humanos sigamos siendo esclavos sin esperanza. Sometidos a la codicia de los poderosos. Siervos de los hombres que tienen el corazón de piedra. Pero hay cosas que no se pueden detener. Y los hijos de la oscuridad nunca lo consiguieron del todo, ni lo conseguirán nunca. ¿No nos ves? Dos pobres mujeres confundidas, heridas hasta en el corazón, completamente solas, dispuestas a todo para decir: ¡sí! ¡Lo sabemos! Cuando la copa vierta su esencia. Aquí estamos, tres veces sobre esta tierra. ¡Somos libres! ¡Sí, lo sabemos! El guardián. No estamos solas, porque él empuñará la espada de los inocentes. Y el libro de la libertad será abierto de nuevo. ¡Somos libres y aquí estamos! Solo somos dos mujeres, entonces todo sucederá. ¡Libres! 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 ¡Libres y aquí estamos! ¡Lo sabemos! ¡Somos libres para ayudaros! ¡Lo sabemos! ¡Libres! 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 ¡Somos libres! ¡Libres! ¡Libres! Hola, buenos días. Buenos días. Os estaba... bueno, te estaba buscando, no sabía dónde estabas. Hola, Aquilino. Cuando he llegado estaba delante de la ermita, dibujando, ¿verdad? El alcalde me ha pedido si podíamos reunirnos aquí. No sé qué quiere contarnos. ¡Otra vez no!
matarlo. Es superficial. ¡Dejadme! ¡Soltad! ¡Soltadme! ¡Dejadme! ¡Soltadme! Somos lo que dicen que somos, ¿verdad? Somos lo que hacemos. Este es un combate de hombres y mujeres libres que luchamos juntos desde este y desde el otro lado para que el ser humano recupere su libertad. Gracias. Hemos recogido y dado tierra a los cuerpos de nuestros hermanos. Y hoy transmitimos nuestro legado a los que deben continuarlo. Hoy termina todo, para algunos de los que estamos aquí, y comienza para otros. Hemos recuperado la espada de los inocentes gracias al sacrificio de toda tu vida y de otras mujeres que también lo hicieron antes que tú. Solo por la fuerza de vuestra entrega podemos estar hoy aquí. Solo podíamos recibirla de unas manos humildes como las tuyas. Desde este día formas parte de nosotros y te reconoceremos como nuestra hermana hasta el fin de los tiempos. Tu nombre desde hoy, para nosotros, tus hermanos, ya no será la loba. Desde ahora, por la belleza que encierras en tu corazón, tu nombre es Anastasia. Thank you.
El gran secreto de la misión de nuestra orden, que ha sido guardado y protegido durante siglos, está a punto de ser desvelado. Lo que vais a escuchar fue escrito hace 20 siglos, pero su lenguaje os parecerá de hoy. Y es así, porque los que rodean al ser humano con sus tinieblas y le impiden despertar y vivir libre, aún siguen haciendo sus siniestras intrigas y conspiran cada día contra vuestra libertad. Todo vuestro ser debe respetar esto. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni al aire, ni a los seres vivos. El poderoso infame saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Hablará de grandes metas. Pondrá nombres nobles a cosas abominables. Reunirán a sus ejércitos del infierno y marcharán a conquistar y a saquear toda la tierra. Ebrios con la sangre de los inocentes y de los humildes, recorrerán el mundo inflamando el odio y la venganza, y toda su herencia no será más que un lago de fuego y azufre, que es la muerte segura. Vosotros, hombres y mujeres libres de la tierra, sois los herederos de la verdadera luz. Vestid los ropajes de lino finísimo, blanco y puro, que tienen escrito el nombre del que viene. Y mostrad a todos que sabéis que hay otra vida sin esclavitud, sin sufrimiento y sin mentira. Y entonces, los que destruyen la tierra y la vida de los seres humanos no tendrán reposo ni de día ni de noche. Con él llega el día en que toda lágrima de los ojos de los inocentes sea limpiada. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni hambre, ni sed. La libertad está cerca. Su rostro es como el sol y su corona, el arco iris. La sabiduría, la fortaleza y la belleza le acompañan y brilla como el resplandor de la estrella de la mañana. Hoy entregamos el libro de la liberación a nuestros herederos para que muestren a los seres humanos que la vida es un acto de libertad y de amor, no de culpa ni de pecado. Falta algo. La copa. Ellos nunca la encontraron, no supieron verla. Cuando la copa vierta su esencia, tres veces, sobre esta tierra. El mal no puede durar siempre. Con su crimen contra vosotros, provocaron el comienzo de este desenlace. Cuando regaste con tu sangre esta tierra por primera vez, todo comenzó. Cuando la copa vierta su esencia tres veces sobre esta tierra, entonces todo sucederá. Tenemos algo para ti que dará sentido a todo lo que has pasado. Bésala. ¿Debo tener miedo? Tú no. Hace tiempo, cuando diste vida a un ser. Ahora debes continuarla. Ya no es posible eso.
Nada es lo que parece. Ven. Mírale. Ella nos lo hizo saber, y así pudimos protegerles. Nuestros hermanos pudieron devolver la luz a su corazón. Vive. 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 Ya todo está cumplido. Ahora debéis iros. Nosotros ya no podemos continuar aquí. ¿Y qué podemos hacer? Vivir y combatir la mentira y la injusticia de los poderosos. Proteged a los débiles. Sed dulces con la vida y con vuestros semejantes. Y con todos los seres vivos de esta tierra. Combatid sin descanso contra los que someten a los inocentes a la esclavitud. Y oscurecen la vida. Combatid con la luz de vuestro corazón. El mundo está gobernado por los tiranos. Han llenado el mundo de guerras y de enfermedades, de sufrimiento y de destrucción. Se hacen pasar por los guardianes de la verdad y los protectores de la humanidad, pero solo traen el miedo, la esclavitud y la muerte. Han destruido a los pueblos libres de la tierra, que conservan el recuerdo y la dignidad de quiénes somos los humanos. Su principal arma es llenar de miedo vuestros corazones para que busquéis protección en las trampas que ellos mismos os preparan. Os inculcan cada día la idea de que no hay salida si no es a través de ellos. Creen que han vencido para siempre y que han condenado vuestras vidas a la esclavitud. Pero pronto todo eso cambiará. Cuando os vayáis, ¿qué inmenso vacío va a quedar en nuestros corazones? El latido de tu corazón es el mismo, el latido del sol y de la tierra, del agua, del aire, del fuego, y el de todo ser vivo del universo. En vuestros corazones reside la más grande de las luces, pero vosotros ponéis vuestra vida en manos de seres crueles y perversos, gobernantes corrompidos que os seducen con mentiras y solo buscan someteros. Y vosotros les creéis. La ambición de los potentados y de sus sirvientes es la enfermedad de la tierra. Su codicia es la muerte. Y su mentira la semilla del mal. Intentan confundiros una vez más y acabar con vuestro pensamiento, vuestra conciencia y llenaros de miseria. No lo permitáis. Nuestra orden, en la que solo somos una gota de agua en medio del océano, fue destruida para impedir que llevara a cabo su misión, que es contribuir a liberar el alma de los hombres de la opresión y de las cadenas de los impostores. El corazón de los seres humanos
resplandecerá de nuevo con la luz de la libertad. Y ya ninguno de los nuevos inquisidores podrá impedirlo. Buscad. Y no dudéis que acabaréis encontrando a los hombres y mujeres que hoy cumplen silenciosamente la misión de los combatientes de la luz. El elegido reunirá todas las luces, a todos los hombres y mujeres libres de esta tierra sin distinción, para conquistar de nuevo la dignidad. El destino está en vuestras manos. Todos los seres humanos somos uno. Todos los seres humanos somos uno. Juan, mi marido decía eso. Cuidarás de ellos. Claro. Quiero estar a vuestro lado. Esta pequeña semilla guarda en su interior el árbol completo. Sus hojas, sus frutos, sus ramas, sus raíces. Este grano encierra las ventiscas de nieve del invierno, la dulce brisa de la primavera. Todo está aquí. Permite que fructifique y llegue a ser el gran árbol que debe ser. Cread una cadena de unión que ellos no puedan romper. Donde está el amor, no hay lugar para la oscuridad ni para sus sirvientes. Donde hay amor, ellos no pueden entrar. En el próximo solsticio, mirad al oriente, a la salida del sol. Allí, y solo allí, encontraréis la luz que tanto buscáis. Mis hermanos, mis hermanas, aquí termina nuestro viaje. Contra la tiranía. Contra la tiranía. Libertad. Libertad. Contra la muerte. Contra la muerte. La vida. Vida. Non nobis domine. Non nobis. Por la luz. Por la luz. Por la libertad. Por la libertad. Por la libertad. Habéis fracasado. Thank you.
El día 26 de octubre de 2007 salió a la luz el documento conocido como Manuscrito de Chinón, encontrado accidentalmente unos años antes en los archivos secretos del Vaticano por la profesora Bárbara Frale. El documento demuestra que el proceso seguido para la destrucción de la Orden del Temple estaba basado en acusaciones falsas y fraudulentas. El manuscrito está firmado por el Papa en 1308. A pesar de ello, la Orden del Temple fue destruida. Él regresará para acabar con los tiranos, los mentirosos y los que han esclavizado al hombre. Y ya no habrá más llanto ni más dolor. Él regresará para hacerles libres. Nadie debe saber esto. Pero, Eminencia, sabemos que hay otro libro gemelo de este. Y tú te encargarás de que no vea la luz. Él regresará. El manuscrito de Chinón fue ocultado durante 700 años en los archivos del Vaticano. Nadie ha pedido perdón por la destrucción de la Orden del Temple y el exterminio de sus caballeros y sus familias. El crimen fue consumado hasta sus últimas consecuencias. El último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, fue quemado vivo a las puertas de Notre-Dame de París el 18 de marzo de 1314. 6 años después de que el manuscrito ya hubiera establecido que la persecución de Roma contra los templarios se había basado en una falsedad. Ya siendo devorado por las llamas, emplazó a sus verdugos a seguirle antes de un año. El Papa Clemente V murió en el castillo de Roquemort a los 33 días, envenenado por alguien de su propia curia. El rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, falleció de improviso a los 9 meses. Una profecía cátara se recita desde entonces en todos los rincones del Languedoc. Dice así: después de 700 años, el laurel florecerá de nuevo. Por la libertad.